Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a acompañar a la universidad en su difusión de carreras hasta la ciudad de Nogoyá. Además, vamos a conocer Jirafas, una publicación que reúne la obra de autores entrerrianos del cómic y la historieta. Y también vamos a participar de una capacitación de dos profesoras venezolanas con el coro Escuela Río de los Pájaros. Pero primero comenzamos este programa tratando el tema de accesibilidad en portales web. Vamos a conocer de qué se trata y cómo se aborda desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos en la Secretaría de Extensión, específicamente en el área de comunicación, donde se generan los portales web de la Secretaría. En esta oportunidad vamos a charlar con el Secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Daniel de Michele. ¿Qué es la accesibilidad web? Bueno, la accesibilidad web es un concepto que ya tiene más de 20 años. Yo diría que es la posibilidad de que cualquier persona pueda comprender y consultar el contenido de una web, más allá de sus capacidades o discapacidades. Eso es la accesibilidad web como hoy se la entiende. ¿Y qué se está haciendo desde nuestra universidad con respecto a la accesibilidad web? Y un poco, ¿cuál es el rol, digamos, que tiene la Secretaría de Extensión dentro de este trabajo, digamos? Bueno, una pequeña historia previa para enmarcar la pregunta. En el año 94 comenzó a hablarse desde Estados Unidos, Massachusetts, la misma persona que inventó el WWW, el HTML, el hipertexto y demás, comenzaron a hablar de que la web debía volverse accesible a todas las personas. Esto ocurrió hace 20 años. Y crearon un consorcio que se llama W3C, que es un organismo internacional al cual se han adherido más de 400 organizaciones y más de 100 países, digamos que plantea algunas normas para que las webs sean construidas en forma accesible. La Argentina en el año 2011 suscribió el estándar del consorcio, o sea que estamos incluidos entre los países que lo hicieron. Y en el año 2000, en el Parlamento, pasó una ley, la ley Filmus, que fue la 26653 de noviembre del 2010, en donde prácticamente una ley de 12 artículos, dos de ellos de forma, la ley breve, que en donde el Estado se autoobliga a volver accesible toda su propuesta web, desde todos sus organismos centrales y descentralizados, incluso habla de los contratistas del Estado, los proveedores del Estado. O sea que la ley genera una plataforma importante de organizaciones que rodean al Estado, que se obligan a volver accesibles toda su propuesta web. Esto ocurrió en el 2010, hay un plazo para hacerlo y bueno, hay que decir que el plazo venció el año pasado. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a también, como otras organizaciones del Estado, hacerlo. Ocurre que el proceso es un proceso en desarrollo. Ocurre que esto implica conocimientos que no teníamos. En muchas de las carreras de informática, en currículum más por detrás de la fecha que yo mencionaba, que comenzó a hablarse de este tema, la accesibilidad no figuraba. Hoy está apareciendo, por cierto, pero implica un aprendizaje para todos, para la gestión que tiene que abordar este tema, asesorado por expertos que están trabajando en las universidades, para nuestros webmasters, es decir, las personas que generan y administran todas las webs de la universidad, digamos, y nosotros, vos me preguntabas por qué extensión, hemos comenzado a trabajar aquí. Hay un grupo de discapacidad que hace ya 15 años que trabaja en la universidad en trabajo social, que bueno, han sido uno de los promotores del tema,
y a través del cual nosotros llegamos al tema del planteo de urgir este desarrollo. Así que así nació, en este punto estamos nosotros, heterogéneo el desarrollo, como siempre, es decir, no avanza en todas las facultades a la misma velocidad, es un frente heterogéneo, pero hemos hecho los primeros avances. ¿Por qué hablamos de accesibilidad en la Secretaría de Extensión? Bueno, creo que se podrían mencionar dos cuestiones. Primero, la Secretaría, allá por fines de 2010, propuso la creación de una comisión de accesibilidad, en aquel momento se llamaba de discapacidad, que integrara representantes de todas las facultades para trabajar orgánicamente en este tema. Esto hace más de 3 años. Y bueno, esta comisión avanzó, está funcionando todavía. O sea que, en primer lugar, es un tema atinente a este grupo que se ha formado. Y en segundo término, específicamente en lo que hace a nuestro trabajo, la accesibilidad web para todas las personas forma parte del acceso a la comunicación, a la información. O sea, lo que se busca es que todas las personas sean capaces de consultar y comprender el lenguaje de la web. Por lo tanto, es un tema inherente a la comunicación y esta, como vos decías recién, es el área de comunicación. De forma que, tanto por esta razón como por la anterior, el tema de accesibilidad web forma parte de nuestra agenda y nos interesa especialmente. ¿Cuáles son los portales, para que les cuente un poco a la gente, que están accesibles hoy día? ¿Qué es lo que estamos trabajando, digamos, nosotros? Y tenemos la web institucional del UNER, el periódico digital UNER Noticias, el suplemento cultural, el portal de extensión, el portal del ingresante, y se van a ir agregando los otros portales. Esos están ya adaptados para la accesibilidad para personas ciegas y sordas. Agregamos luego la subtitulación de videos, porque tenemos un video en todos los portales y en propuestas, y estamos trabajando en este momento con una persona que va a hacer traducción por lenguaje de señas, que estaríamos agregándola rápidamente. También la carrera de la UNER, la Tecnicatura en Lengua de Señas, aportó la idea de pasantías de alumnos que trabajarán. Hemos coordinado con María Eugenia, que es precisamente la coordinadora de la carrera, esta modalidad. De manera que el avance no es muy grande, pero digamos, queda claro que es un trayecto que vamos a tener que recorrer porque implica cambiar nuestra concepción y nuestra formación, mejorar nuestra formación en el tema comunicacional como en los programadores web. Cuando vinieron los amigos, los ciegos, las personas ciegas que nos acompañaron, realmente fue, para nosotros fue una instancia increíble de aprendizaje. Y nos dieron muchos consejos que estamos utilizando en cuanto a la descripción de las imágenes que hay que agregar a la programación y otras cuestiones. Así que estamos avanzando en accesibilidad para ciegos y sordos y tenemos que desarrollar un poco el resto de las discapacidades que se beneficiarían con la accesibilidad. Y seguimos acompañando el recorrido que se hace por toda la provincia, difundiendo las diferentes propuestas de estudio que ofrece nuestra universidad. Esto nos permite visitar cada lugar y la posibilidad de dialogar con su gente. Este es el informe realizado en la ciudad de Nogoyá. Siempre que tengo tiempo voy a pescar abajo de los puentes del Nogoyá. Nos encontramos en la Casa de la Cultura aquí en la ciudad de Nogoyá, lo que fuera hace más de 100 años la casa construida por el coronel Garmendia y que hoy es sede de toda la actividad cultural de la localidad de Nogoyá.
La invitación en propuestas es que nos acompañe. Hoy vamos a compartir, como lo hacemos habitualmente, con los chicos de los colegios secundarios de la ciudad, charlas donde brindaremos la propuesta académica de servicio de nuestra universidad y también una recorrida por la cultura, por la historia de esta localidad del centro de nuestra provincia. Acompáñenos. Encarno con recuerdos y en terapia. Tenemos más de 230 años de vida y obviamente que eso hace que tengamos una carga que tiene que ver mucho con lo histórico, con lo arquitectónico. Nogoyá nace de la decisión de un cura de fundar una capilla en el lugar en el cual se encuentra hoy nuestra basílica y a partir de ahí comienza a crearse lo que es hoy la ciudad de Nogoyá. La primera acepción que existe sobre nuestra ciudad no era solamente Nogoyá, que en lengua aborigen significa agua brava o río bravo, sino que era Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá. Ese era el nombre original. Con el tiempo se fue acortando, quedó Carmen de Nogoyá, por lo que se desprenden los escritos ya por 1890 aproximadamente, y como somos partícipes de la sintetización, quedó Nogoyá solamente. Está la cancha abierta para la emoción. Acá hay una fiesta grande, exclusivamente folclórica, que es la fiesta de la guitarra, que se hace normalmente todos los años en diciembre. Es una fiesta que congrega mucha gente de la zona, de acá de Nogoyá y bueno, de departamentos cercanos. Y normalmente se hace conjuntamente con jineteada, así que se llama Festival de Jineteada y Folclore. El nombre es la fiesta de la guitarra, que se hizo por allá por los 80, en homenaje a dos grandes luthier que hubo aquí, Isabel y Zaguirre. Y entonces esa gente que hizo las guitarras hizo conocida a Nogoyá por sus buenos trabajos. Y se empezó a hacer, y bueno, hasta hoy sí que va por la fiesta número 28. Así que son 28 años de trabajo ininterrumpidos. Y con el correr del agua los veo pasar. Tenemos otra fiesta que estamos muy contentos porque la hemos hecho entre un grupo de amigos, una página que se llama Yo Nací en Nogoyá, y entonces ahí escribía a la gente que está afuera, viviendo afuera, pidiendo datos de la ciudad, se suben fotos y todo. Y alguna vez alguien dijo, ¿por qué no nos juntamos? Y alguien preguntó, ¿y qué hay de los bollitos de acá de Fiorito? Y otro dijo, ah, sí, de las tortas negras de Mernes, dijo otro. Sí, las de Villanueva. Y empezó con la torta negra. Hasta que al final dijimos, bueno, juntémonos, hagamos un festival de la torta negra. ¿Por qué no? Y bueno, se hizo la fiesta, se convocó a todos los panaderos que quisieran poner su stand de venta de torta negra. Y se movió todo sin un centavo. Esto es extraordinario. Juntamos 2.000 personas. Era las 5 de la tarde cuando estaba ya en la cresta. Había 2.000 personas, nosotros no lo podíamos creer. Era un picnic gigante, ¿viste? Un mega picnic en donde la gente se encontraba, o sea, era todo abrazos contra abrazos. Fue fabuloso, fue fabuloso. En el profundo entre ríos está la tierra del Burucuyá. Si usted no la conoce, yo se la robo. De julio, que es el mes de la Virgen del Carmen, el mes donde se celebra el aniversario de nuestra ciudad, el aniversario cívico religioso. También tenemos ferias artesanales, tenemos las propuestas de los talleres en la calle, el teatro callejero. Otra actividad muy fuerte que tenemos es la Semana de la Juventud. Es muy lindo trabajar con ellos porque la verdad que la creatividad y el trabajo que hacen es muy, muy bueno. Y él no lo lleva dentro al pago chico donde nació, si va abrazado al alma como un hermano, lo digo yo lo digo, lo digo.
Y ahora llegó el momento de hablar de Jirafas, porque así se llama una publicación independiente bimestral que reúne historietas y humor gráfico a cargo de autores nacidos o residentes en la provincia de Entre Ríos. Los invitamos ahora a compartir estas viñetas entrerrianas. Hablamos con los protagonistas. Revista Jirafas, es una revista fanzine que reúne a artistas, dibujantes de Entre Ríos y algunos ahora invitados también de Santa Fe. Hoy en día somos 30 o más de 30 colaboradores. Al principio fue medio como una convocatoria abierta y entre los que nos conocíamos ya, que veníamos haciéndolo, digamos de muchos ya vienen hace muchos años trabajando en esto, digamos, son nuestros referentes también, digamos, como Maxi Sanguinetti o Jaimo. Y bien, Jirafas tiene tanto historieta como humor gráfico, quizá un poco más orientado al primer género, ¿no? De historieta, de contar una historia, ya sea autoconclusiva o que quizá tenga una continuación en el número siguiente. Está el diseñador, ¿no es cierto?, que es Germán Kemmerer. Él la arma por completo. Está el Facu Belgradi, que está oficiando de director de la revista. Está Fede Main también acá, que también está en el proceso por ahí de selección. Eso, se arma la revista, se manda un PDF a todos los colaboradores y cada uno en su lugar de origen lo imprime y lo vende por encargo, digamos, ¿no? No nos queremos quedar solamente con la revista, sino que organizar talleres de cómic a los que nos beneficia también a nosotros, digamos, obviamente abrirlo a la comunidad, pero que nosotros también podamos capacitarnos y seguir mejorando, traer gente. El año pasado y este año estaba viniendo Erika Villar, que es una historietista de Buenos Aires, ella estaba dando un curso, un taller de historieta, y nos ayudaba mucho a nosotros incluso para mejorar los guiones y trabajar toda la parte intelectual, digamos, de cómo se arma una historieta. Y bueno, también queremos organizar para traer a otro de los chicos de la otra costa para que se venga para acá, que es Gurí Pereira, que es un ilustrador de la hostia. Y bueno, tratar de armar cosas para la comunidad y para nosotros para que la revista no quede solamente en una revista, sino que sea un colectivo de historietas, digamos. La Orquesta y Coro Escuela Río de los Pájaros de Concepción del Uruguay recibió la visita de dos profesoras músicas venezolanas que vinieron a trabajar con los niños del coro y a capacitar a los profesores. Compartieron técnicas y recursos. Estuvimos trabajando hoy, es la metodología que trabajamos nosotros con los niños y ya la hemos implementado en varios países
andinos y, bueno, latinos, ya con la Corporación Andina de Fomento, junto con la Fundación Escola Cantorum de Venezuela, que tiene 47 años en esta labor. La metodología que trabajamos con los niños es básicamente, aparte de cantar afinado, que es lo más importante, nosotros implementamos ahora con una metodología del maestro Alberto Grau, quien es nuestro fundador, todo lo que es la eurritmia, lo que es el movimiento en cuerpo y poder bailar y cantar. Lo importante es que el niño pueda demostrar a través del movimiento la alegría, la perfección rítmica, el objetivo de ir de un punto melódico a otro. O sea, es que el niño aprenda música a través del canto coral. Los movimientos hacen que tú estés más despierto. Hay muchos otros beneficios. Pero en cuanto a lo vocal, hace que tú estés todo el tiempo como en guardia. La voz sale y sale grande y sale. Y si tú estás alegre, estás concentrado y tienes como esa chispa especial. Y esa chispa la dan los movimientos. Nuestros coros en Venezuela se caracterizan por ser unos coros de mucha potencia vocal. Nosotros nos gusta el sonido. Entonces lo que yo trabajo es voz, la voz hacia afuera. Primero que nada, cantar en un coro lo que te da es responsabilidad, disciplina, el respeto mutuo entre los compañeros, en que todos podemos hacerlo y si nos cuesta, pues nos ayudamos entre todos. Desde hace ya 3 años venimos capacitando a los profesores acá. La capacitación es muy importante porque es dejar sembrados en ellos cómo es la metodología nuestra para trabajar con los niños, sobre todo la parte de lo que hablábamos de la eurritmia, cómo trabajar ese movimiento, pie, mano, chasquido, pecho. Eso es muy interesante porque para el adulto siempre es más difícil. Y segundo, poderles enseñar a ellos un poco cómo montar el repertorio más rápido, cómo abarcar esa modalidad que no es sencilla, pero que después para otros trabajos de lo que te hace es simplificar. O sea, no tienes que estar volviendo al principio, sino que puedes agarrar la partitura, comenzar del medio, ir al final, no el patrón tradicional que es comienzo siempre del principio, no, enseñarles que hay muchos caminos y que esos caminos te van a llevar al logro final. Los resultados han sido totalmente positivos. Nunca venimos pensando que nosotros sabemos más que alguien más, ¿sí? Todos somos más o menos parecidos, todos trabajamos más o menos igual, pero simplemente mostrando otra visión de lo mismo que ellos hacen, porque a nosotros también nos llega mucho de eso allá y nos encanta. O sea, a mí me encanta siempre ver qué es lo que hace otro maestro, que hace lo mismo que yo, y agarro ideas de aquí y de allá, de todos lados, de mis propios maestros, de mis alumnos, y eso es lo que a mí me gusta. La Orquesta Escuela Río de los Pájaros es una institución educativa que tiene como eje central la actividad, la práctica orquestal. Los chicos desde temprana edad participan, estudiando un instrumento de formación orquestal, participan de la orquesta como herramienta pedagógica. Después de 2 años de trabajo teníamos una cantidad, un número de chicos con un nivel suficiente como para poder firmar un convenio con el SOIJAR, Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Esta es una fundación sin fines de lucro, es independiente, que cuenta con el apoyo del Sistema de Orquestas de Venezuela. Nos contactamos con María Valeria Tela como para recibir estas capacitaciones de maestros internacionales de primer nivel y de maestros nacionales de primer nivel que se destacan a nivel mundial. Y esta visita de estas misiones nos están anoticiando de cómo funciona el sistema, que es algo diferente. Y está muy vinculado a la orquesta. En cada núcleo donde hay una orquesta hay un coro y se trabajan contenidos similares, vendría a ser un instrumento más, la voz, pero se trabaja de manera ligada a lo que es la orquesta. Ellos vienen a trabajan más tiempo con los profesores que con los chicos. El trabajo con los chicos es una manera, un medio también, para que ellos se enteren de cómo funciona esto, pero también para que los profesores apliquen lo que trabajan en el curso. Nosotros estamos en los albores del coro escuela. Así como es la orquesta escuela, es otra institución educativa que forma chicos desde el canto. Es nuevo para nosotros porque uno estaba acostumbrado al coro como actividad social.
Acá es una actividad además educativa. Hay un plan de estudio, se trabaja con un pianista acompañante, con que sería un repertorista, una maestra de canto, y además un repertorio que va año a año creciendo con distintos diferentes objetivos y niveles de dificultad. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.